Hola. Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme. Ese señor que habló ayer, yo le voy a avisar. Yo creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender. Dile, por favor, que es algo importante y le quiero hablar. Tú hiciste algo a mi mamá. Ella me hace siempre señas y me dice despacito, dile que no estoy. Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela, si cuidas tu lección. O si mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio. Mi boletín lo firma mamá porque yo no tengo papá. Dile, son 6 años que sufriendo estoy, es justo tu edad. Ah, no, yo solo tengo 5 años. Pero dígame, ¿desde cuándo conocí a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó. Pasan mis días sin fe con este amor quemándome. Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió. Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar. Oh, sí, me gusta bañarme y ahora yo sé nadar. Pero dígame, ¿cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti. Pero si yo no lo conozco. Ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿Está llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó. Pasan mis días sin fe con este amor quemándome. Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió. Dile que atienda, dile que atienda. Si se ha marchado, entonces adiós. Adiós, señor. Adiós, hijito.